Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Ingrid Ayerza, violinista, y en el día de hoy lo que voy a hacer es un reto que se me ocurrió de la nada y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Hace rato yo ando que quiero componer más música y ser más creativa, quiero estimular mi creatividad. Entonces, se me ocurrió coger alguna de las ideas que tengo, del montón de ideas que tengo grabadas en mi teléfono y explotarlas. Entonces, aquí está la idea. Ahora, el reto consiste en no solo componer y ya, sino en una hora usando solamente lo que tengo a mano. Usando mi violín, este teclado que está aquí, el único a lo que tengo acceso ahorita mismo porque, claro, se puede hacer, puedo llamar a mis amigos, puedo pedirles que graben, que se graben, yo les mando lo que yo haga y les digo, Oye, oye, por por favor, favor, ¿te ¿tú puedes puedes grabar? grabarme esto? Grabas así, 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 me lo mandas. Pero no, no quiero estar molestando a nadie porque todo el mundo anda estresado con la universidad y con la vida en general. Así que yo decidí hacerlo todo por mí misma y eso me va a forzar a ser creativa. Entonces, para repasar, tengo una hora para componer. Al final me terminó tomando más de una hora, fueron como 2 horas y media. Tengo que usar solamente lo que tengo disponible en este cuarto. Lo que tengo a la mano aquí. Y bueno, tengo que terminarlo. Y bueno, para que sea totalmente legítimo, me voy a grabar durante una hora sin parar y lo pondré en cámara rápida. Para que vean que estuve aquí una hora. Para evitar distracciones, lo que voy a hacer es que voy a cerrar todas las pestañas que tengo abiertas aquí en mi computadora. Y me voy a centrar en solamente esto porque yo tiendo a distraerme mucho. Me grabaré y presentaré el producto final tan pronto como acabe de ver esto. Espero que les guste. Bueno, aquí puse el temporizador para llevar el tiempo y que al final me pase de todas formas, porque me tomó más tiempo del que yo pensé que me iba a tomar. Entonces, aquí yo estaba improvisando, sacando ritmos y bueno, estaba haciéndolo en finales. Había decidido en un principio escribir las partituras y en eso estaba ahí. Estaba escribiendo, sacando los ritmos, viendo cómo encajaban con la clave de rumba 3-2, que fue la que usé como base para hacer la idea principal de la que surge todo este tema que van a escuchar al final. Y bueno, aquí estoy escribiendo en el final. Pero como pueden ver, ya pronto me empecé a fastidiar y en realidad estaba frustrada allí. Porque yo dije, ay, a la vida, el tiempo se me va a acabar, voy a perder mucho tiempo aquí tratando de poner estos ritmos que son, que yo, bueno, yo quería poner ritmos complejos y quería hasta escribir la percusión, eso era lo que quería hacer. Y bueno, ahí yo estaba chequeando el celular y en ese momento, como pueden ver, me harté y me fui directo a grabar. Fui directo a Studio One para empezar a grabar de una vez y así ganar tiempo. Y de todas maneras eso se me hacía de mayor utilidad porque yo podía escuchar en tiempo real lo que, o sea, lo que ya había escrito, no lo que ya había ideado, más bien. Y ahí estaba escribiendo la progresión de acordes, modificando algunas cosas aquí y allá. Y ahí ya tenía la intro lista.
si llegaste hasta esta parte del video, te doy las gracias de corazón por haberte tomado el tiempo de escuchar esto. Si quieres escuchar más cosas como esta y ver más contenido loco como este, suscríbete, dale like, comenta y prende la campanita para que no te pierdas de ningún video y no se pierda entre tus suscripciones. Chao.